Así que hermanos, pues nos estamos gozando, ¿verdad? Y quiero que abre su Biblia esta hermosa noche. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 5. ¿Puede ponerse de pie la iglesia? Dije el Evangelio según San Mateo, su capítulo número 5, verso 6. Y la palabra del Señor dice de la manera escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre que estás en el cielo, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permitas la oportunidad de poder hablar un momento tu palabra, Señor. Sabemos que es palabra tuya, que tú escribiste, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. Y que tu pueblo reciba bendición esta noche. Aquellos que nos van a ver, Señor, pues tu palabra también estará edificando su vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el único y no hay otro Dios fuera de ti, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Pues queremos también que usted reciba bendición esta hermosa noche. Y pues los que nos van a ver también, ¿verdad? Yo creo que van a recibir esa bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Espero, hermano, que usted presta un momento de atención, no a mi persona, sino a la palabra del Señor. Porque siempre, siempre, todo lo que se habla es palabra de Dios. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba hablando a través de esta parábola a la gente que estaba escuchándole y a sus discípulos. Y siempre el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que la gente entendiera el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad, pues les estaba hablando y les estaba diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra bienaventurados quiere decir dichosos aquellos que tienen hambre. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabemos. Si hablamos físicamente en nuestro cuerpo, siempre nosotros traemos por naturaleza, ¿verdad?, el tener hambre físicamente, sed. Eso nos pasa a todos. Sin duda alguna vez usted ha sentido hambre, ¿verdad? Posiblemente cuando está en un lugar o ha estado, ¿verdad?, en algún lugar donde es un poco difícil encontrar los alimentos. Aquí, si hablamos de este país, pues no hay nada difícil, hermano. Pero si hablamos, si usted recordara un poco lo pasado, en nuestros pueblos, ¿verdad?, siempre, muchas veces, escaseamos de algunas cosas y muchas veces también pasamos momentos de hambre físicamente. Porque a veces usted, bueno, yo le digo, a veces uno sale a trabajar lejos de la casa, tiene que salir lejos de su ciudad, y son cosas que siempre
pasan, hermanos, en nuestra vida física. Pero cuando nosotros sentimos ese hambre y sed también, ¿verdad? Le estoy hablando de lo físico. Yo creo que cualquiera de nosotros necesitamos saciar nuestro sed. Ni por más que usted me diga que no, ni por más que usted diga que trae bien lleno el estómago, al rato, como a unas 5 o 6 horas, ya le va a estar pidiendo comida. Pero si nosotros, hermanos, empezamos a perder ese apetito, y se ve muchas veces con nuestros hijos, ¿por qué motivo? Porque posiblemente algo les hizo daño. Comieron algo que no le era adecuado en ese momento para comer. Entonces empiece a sufrir el niño, la niña, o a veces nosotros, ya mayores de edad. Porque a veces comemos algo que no debiéramos de comer. Y empezamos a perder, ¿verdad?, ese apetito, y nos preocupamos a veces. ¿O no le ha pasado alguna vez? Amén. Perdón, hermano. Y nos preocupamos a veces, hermanos. ¿Y qué hacemos? Cuando es una madre de familia, más vemos esto en las madres, que a veces empiezan a buscar qué darle a los hijos, o a veces nuestra esposa empieza a buscar qué darnos a nosotros. Pero sin embargo, hermanos, esto es algo que siempre, en algún momento, usted lo va a encontrar esa solución, y lo puede encontrar posiblemente en algún remedio casero, o puede acudir a un médico. Pero lo que el Señor Jesucristo está hablando es de hambre espiritual y sed. En ese momento el Señor Jesús les está hablando a aquellos que le están escuchando, pero se dirige también a sus discípulos y les dice: bienaventurados, quiere decir dichosos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque en aquel tiempo entonces mucha gente seguía al Señor Jesucristo, pero a veces muchos de ellos no lo seguían porque tenían esa necesidad de saciar su alma, sino que lo seguían porque también el Señor Jesús les daba de comer físicamente. Pero hermano, esta hermosa noche yo quiero decirles a todos ustedes que nosotros, como hijos de Dios, debemos de desear y debemos de tener hambre y sed de justicia, de su palabra. Porque cuando nosotros empezamos a perder el apetito espiritualmente, es porque algo está pasando en nuestra vida. No podemos perder el apetito espiritual por nada más, sino porque algo está pasando en nuestra vida espiritual, y por eso empezamos a perder nuestro apetito espiritual. Y yo quiero decirle esta noche, hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros no procuramos acudir a Cristo Jesús, que Él es el que nos puede saciar esa necesidad, quiero decirle esta hermosa noche que nosotros vamos
rumbo a la muerte espiritual. Amén, amén. Pero el Señor Jesucristo está dispuesto para ayudarnos, para saciarnos. Él quiere que nosotros, que tú y yo, acudimos a Él. De pronto, cuando estamos empezando a ver algún cambio en nuestra vida espiritual. Porque no me vaya a decir que usted no se da cuenta cuando está perdiendo el apetito espiritual. Porque somos seres humanos, entendemos las cosas, tenemos entendimiento, sabiduría. La Biblia dice que Él nos ha dado sabiduría. Entonces nosotros, hermanos, entendemos cuando nosotros estamos queriendo perder nuestro apetito espiritual. Cuando usted y yo empezamos a perder nuestro apetito espiritual, empezamos a ya no sentir el deseo de buscar la presencia del Señor. Muchas veces hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, traemos esa necesidad, traemos ese hambre espiritual y queremos siempre estar en la presencia del Señor. Muchas veces cuando nos convertimos o estamos recién convertidos en los caminos del Señor, estamos mirando el reloj, ¿a qué hora va a llegar ese momento de adorar a Dios? Alabado Dios. Pero al pasar el tiempo, pareciera que como que ese hambre está pasando, como que ya no hay deseo. Cuando el hombre empieza a imaginar o a pensar que él puede hacer las cosas por sí solo, es porque se está alejando de la presencia del Señor y está perdiendo su hambre espiritual. Amén, amén. Pero yo creo que cuando nosotros acudimos a ese médico, a ese doctor que es Jesucristo, el que nos da la vida, el que nos rescató, el que dio su vida por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, cuando nosotros acudimos a Él, la Biblia dice que Él está dispuesto a saciar nuestra necesidad. Pero cuando nosotros no acudimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos empezamos a descarriar de los caminos del Señor, quiero decirle, hermano, el Señor no tiene ningún compromiso con nosotros en saciar nuestra hambre espiritual. Porque posiblemente nosotros, como ya sabemos un poco de la palabra del Señor y decimos, ¿para qué necesito más buscar de Dios? ¿O para qué necesito más ir a la iglesia, congregarme con los hermanos? No necesito. Pero yo quiero decirle esta noche que sí necesitamos buscar de nuestro Dios Todopoderoso. Porque nosotros, sin Cristo, no podemos. Va a llegar el momento, va a llegar la necesidad y va a llegar el hambre que nosotros no vamos a poder a saciarnos por nosotros mismos, a satisfacernos. Siempre, siempre necesitamos y vamos a necesitar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos. Amén. Y yo quiero llevarle esta hermosa hora a
a un ejemplo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre tiene hambre y sed de justicia. La palabra del Señor nos habla en el libro de San Lucas, su capítulo número 19, versos 5 y versos 6. El libro de San Lucas, su capítulo 19, versos 5 y versos 6. Aleluya. Ahí están los monitores, hermanos, sí, para aquellos que siempre se les olvida la Biblia. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo iba pasando por la ciudad de Jericó. Pero era mucha gente que lo seguía. Y había un hombre llamado Zaqueo, que él sí tenía hambre espiritual. Dice el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió triste. Gozoso. Gozoso. Sí, están leyendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Zaqueo, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad, le presentaron algunas dificultades en su vida. Y usted ya sabe cuál es una de ellas. La Biblia dice que Zaqueo era muy bajo de estatura, como su servidor, ¿verdad? Y dice que tenía dificultades para ver a Jesús. Pero él quería ver quién era Jesús. De tal manera, dice la palabra del Señor, que él se subió sobre un árbol para ver que Jesús iba a pasar por ahí. Pero como Jesús, que todo lo sabe, todo lo sabía, él vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate, ven, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu corazón. Hoy es necesario que yo voy a satisfacer ese deseo, esa necesidad que hay en tu corazón. Es por el calor, hermanos. Pero de hace rato, no de ahora. Entonces, hermanos, este hombre tenía esa necesidad. La Biblia dice que era un hombre muy importante, posiblemente un hombre lleno de muchas riquezas. Pues la misma palabra del Señor dice, ¿verdad?, que era un hombre importante en aquella ciudad. Pero sus riquezas, sus bienes, no pudieron saciar lo que Jesús llegó a saciar en aquel momento. Aleluya. Y a él no le importó lo que la gente decía, porque de inmediato, dice la palabra del Señor, que empezaron a murmurar contra Zaqueo y contra Jesús. Y empezaron a decir: si supiera este con quién ha entrado. Porque así es el religioso, hermano. Amén, amén. Así es el que no
quiere entender la palabra del Señor. Aleluya. Siempre anda mirando cómo vive aquel, qué condición traía, y siempre dice: mira aquel que era borracho, mira aquel que era ladrón, pero ese ya no es borracho, ya no es un ladrón, porque Cristo Jesús ha llegado a transformar su vida. Porque Cristo Jesús ha llegado a cambiar su vida. A él no le importó la circunstancia que se presentó delante de Zaqueo. Él buscó la manera como para poder tener ese encuentro con Jesucristo. Posiblemente, hermanos, llegan circunstancias en nuestra vida, pero no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, la confianza que Cristo Jesús está con nosotros. Cristo Jesús es poderoso. Cristo Jesús tiene amor. Cristo Jesús está dispuesto para perdonar tu vida. Y Cristo Jesús está dispuesto para saciarte si estás queriendo perder tu apetito espiritual. Él no te rechaza hoy, Él te dice: ven, ven conmigo. El Señor no está mirando que si tú te estás alejando, sino que Él siempre te mira con agrado. Amén. Pero también, no porque nos está mirando con agrado podemos alejarnos más de Él. No, sino que podemos nosotros hacer como Zaqueo, acercarnos a Jesús. Alabado Dios. Darle lugar a Él en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén, amén. Porque para que Él pueda saciar nuestra alma con su palabra, con su verdad, con su amor, Él nos protege, Él nos cuida. No podemos confiar en nadie más que solamente en Cristo Jesús, hermano. No tenemos en quién otro confiar. Así que, hermanos, yo les animo esta hermosa noche a que sigamos siempre. Posiblemente hay circunstancias, esas siempre van a haber. Ya no va a haber hasta el día que usted se muera. Se va con Cristo. Se acabó todo en esta tierra, pero falta lo demás con Cristo Jesús. También vemos, hermanos, el carcelero de Filipo. Uno de ellos, y es un gran ejemplo para nosotros, que podemos tomar de aquel hombre también que estaba sediento de sed, de hambre, de justicia. La palabra del Señor dice que cuando a Pedro y a Pablo les llevaron preso por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que cerraron las puertas, pusieron cadenas, pusieron candados, pero estos varones de Dios empezaron a orar, dice la Biblia, y empezaron a cantar. Así que la alabanza tiene poder, la oración tiene poder. La palabra del Señor dice que cuando estos varones y la iglesia también empezaron a orar por los hermanos, la Biblia dice que a la medianoche vino un terremoto, no un temblor, sino un terremoto, porque el terremoto viene a sacudir, el terremoto viene a destruir, y eso fue lo que hubo en la cárcel en aquella noche.
La palabra del Señor dice que esas cadenas fueron rotas. Aleluya. Aquellos candados fueron destruidos. Amén. Por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy sus cadenas pueden ser rotas, hermano. Amén. Posiblemente Satanás te ha tirado un dardo que ya no vas a poder salir, como que te tiene encadenado, pues de esta no te vas. Pero yo quiero decirte esta hermosa noche, si nosotros llegamos rendido a los pies de Cristo, Él rompe todo, Él destruye todo. Para Él no hay nada imposible. Créalo, hermano, que para Él no hay nada imposible. Señor, porque sabemos y creemos que tenemos un Dios poderoso. Amén, aleluya. Un Dios que hace maravillas. Amén. En los momentos cuando nosotros a veces decimos que pareciera que estamos solos, pero Cristo Jesús está a nuestro lado. Aleluya, amén. Su Espíritu Santo está consolándonos. Y aquel hombre, cuando vio todo esto, vio el poder de Dios. La Biblia dice que agarró su espada por temor que los presos se habían salido, se habían ido. Agarró su espada y quiso matarse. Pero Pablo le dijo: momento, no te hagas ningún daño, porque todos estamos adentro. En ese momento dijo el carcelero: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y estos varones llenos del poder de Dios le presentaron de inmediato la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre creyó de inmediato y recibió a Cristo Jesús, porque permitió que el Señor Jesucristo llegara a saciar lo que nadie más le podía saciar. Aleluya. Así que, hermanos, debemos de tener hambre, anhelo, deseo siempre de recibir la palabra de nuestro Señor. No esté conforme con lo que escucha. No esté conforme con lo que le dicen. Señor, escudriña la palabra del Señor. Vamos a ver si nuestra hermana puede ponernos ahí el libro de el capítulo 16 del libro de Hechos, o carta de los Hechos de los Apóstoles, perdón. Capítulo 16, verso 30. Posiblemente para nosotros que hemos leído muchas veces este pasaje, pues ya nos es muy conocido. Y posiblemente para aquel que está perdiendo su apetito espiritual, dirá: ah, sí, eso ya lo leí tantas veces. Eso ya lo vi tantas veces. Pero para aquel que está sediento, lo va a edificar su vida espiritual. Aleluya. Dice la Biblia: y sacándolos le dijeron: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Amén. Tú y tu casa. Amén, amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo, no solamente te va a alcanzar la salvación a ti, sino que te va a alcanzar a tu familia. Amén. Te va a alcanzar a tu familia, hermano. Porque cuando usted decide de recibir a Cristo Jesús, el Señor hace milagros poderosos. Pareciera que aquel que nunca usted lo iba a ver,
en un templo, hoy lo está viendo. Amén. Aleluya. Pareciera que aquel que nunca usted lo iba a mirar junto o a su lado sirviendo al Señor, hoy lo está mirando. Aleluya. Y aquel que no ha venido, lo vamos a mirar. Aleluya. Lo vamos a mirar. Aleluya. Porque la palabra de Dios lo dice. Y seguimos creyendo que a este lugar mucha gente vendrá sediento. Mucha gente vendrá y acudirá a los pies de Jesucristo. Mucha gente vendrá a esa fuente inagotable. Aleluya. Pocos lo creen, ¿verdad? Pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque el Señor cumplirá su propósito, cumplirá su palabra. Y es muy pequeño el templo que se va a construir. Porque el Señor cumplirá su palabra, hermanos. El Señor es poderoso. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de, en el Evangelio, perdón, de San Juan, su capítulo 7, verso 37. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. La Biblia dice que Jesús alzó la voz. Habló más fuerte, ¿verdad?, de lo normal. Como siempre, nosotros hablamos. A veces cuando no nos escuchan, tenemos que hablar un poquito más fuerte. Pero dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. El Señor está dispuesto, hermanos, para aquel que tiene sed. Dice la palabra del Señor que venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Que venga a mí y beba. Tenemos que llegar a esa fuente inagotable. No tenemos que llegar donde el agua corre, sino tenemos que llegar verdaderamente a la fuente donde está naciendo. Ya dejemos la costumbre de agarrar agua donde vaya muy lejos, porque ya va contaminada. Pero si venimos a agarrar agua de esa fuente inagotable, de ese nacimiento, nos va a saciar, y ese es Cristo Jesús. Amén. Él es el que nos puede saciar a nosotros. Hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros, por si acaso nos estamos queriendo morir espiritualmente. Aleluya. Hay agua para beber. Amén. Hay agua para la sequía. Amén. Hay agua para el calor. Señor. Hay agua, hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es. No hay otro como Él. Amén, amén. Y no es un Cristo dibujado, no es un Cristo pintado, sino que es un Cristo que dejó su trono. Se vino a esta tierra,
se hizo hombre a través de la Virgen María, pero Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos pueda bendecir. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ya con esto voy a terminar, porque si no nos voy a cansar y nos voy a aburrir. Ahí mismo en Juan, su capítulo 6, verso 35. Dice la palabra del Señor, 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan de vida, ese pan que nos puede saciar, se llama Jesucristo. Cuando nosotros tenemos hambre, ese pan siempre está para saciarnos. Cuando hay algo que a nosotros no nos sacia, pero Cristo Jesús sí lo puede hacer. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de llegar, rendir a los pies de Cristo, ahí está el pan de vida, hermanos. Ahí está, nunca se termina y nunca se terminará, porque Él es el principio y Él es el fin. Así que, hermanos, yo quiero decirles esta hermosa noche, posiblemente hay algún hermano en este lugar, o alguno que nos esté viendo, algún amigo, quiero presentarle esta hermosa noche al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Al pan de vida, que es Cristo Jesús. Jesús, al que le dijo a aquella mujer: si supieras quién te está pidiendo agua, y si tú le pedirías, yo te daría de beber, y nunca más volverás a tener sed. ¡Aleluya! Ese Cristo poderoso está a nuestro lado. Y pues quiero decirle, hermanos, sigámonos gozando en la presencia del Señor. Y si alguna persona a través de Facebook pues quiere recibir a Cristo Jesús, lo puede hacer esta hermosa noche. Yo dejo el tiempo con nuestro hermano pastor y él hará una oración de fe, una oración que perdonará tus pecados a través de Cristo Jesús. Denle ese aplauso fuerte a Cristo, hermano. Voy a pedirle que se pongan en pie en esta noche. Y sí, claro que sí, queremos orar por los hermanos que están conectados a través de estas plataformas, que yo creo que eso es una bendición. Y uno nunca sabe, hermanos, a quién está la palabra ministrando atrás de estas líneas. Y yo quisiera pedirle a toda la iglesia que oremos juntos, que oremos por si hubiera alguien que tiene esa necesidad. Y si hay alguien allí, hermanos, en casita, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, bueno, haga una oración. La iglesia cierre sus ojitos, y ustedes que están ahí quieren recibir a Cristo, si hubiera alguien, le puede decir: Señor Jesús, repita conmigo usted ahí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Aleluya. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, guíame, dirígeme,
En el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración tan breve y tan sencilla, pero la hizo de corazón, crea que el Señor la considera como un pacto que usted sella con Él y Él le lava con su sangre preciosa. En esta noche, hermanos, si hubiera necesidades, si en esta noche hubiera alguien que siente que su vida se está muriendo, como bien decía la palabra del Señor, si siente que su vida se está acercando espiritualmente, es usted el que va a tomar el paso, el que va a dar el paso inicial, es usted el que se va a acercar. Imagínese, Zaqueo se bajó de ese árbol y fue corriendo gozoso a su casa y aprovechó el momento. A veces en la vida las oportunidades son muy escasas. Hay hombres que tuvieron solamente una oportunidad para salvar su vida, como por ejemplo aquel hombre que estaba pendiendo de la cruz al lado de Jesucristo. Dos estaban ahí, los dos tenían su última oportunidad. Uno de ellos la aprovechó, el otro de ellos sencillamente se burló. Y puedo asegurarles el día de hoy que hasta este año 2017, aquel hombre que se burlaba de Jesús y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de ahí, bájanos a nosotros, hasta el día de hoy está en un tormento, quizás lamentándose y diciendo: hubiera tomado la decisión correcta de darle la oportunidad a Cristo. Y le puedo garantizar que aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hermanos, hasta el día de hoy se está gozando por una sola decisión. Aleluya. Y hoy usted está en el lugar correcto, en el lugar indicado, en donde Cristo le hace la invitación. Si hubiera alguien en esta noche, venga, vamos a orar por usted. Yo no lo voy a confesar, usted no se va a confesar conmigo, solamente vamos a orar, solamente vamos a pedirle al Señor que perdone sus pecados. Habrá alguien en esta noche, habrá alguien en esta noche que diga: yo necesito reconciliarme con el Señor. Habrá alguien en esta noche que diga: yo necesito salvación para mi alma. ¿Sabe? El hecho de que estemos en la iglesia muchas veces no significa que estamos convertidos, pero hoy el Señor ha sido claro, hoy el Señor ha hecho la invitación, hoy el Señor le dice: si tienes sed, ven, yo te voy a dar de beber. Si tienes hambre, ven, yo te voy a dar de comer. Nunca más tendrás hambre ni sed. Aleluya. Es tan sencillo. El Señor solamente dice: Dios.
beber. Dame de comer de ese pan. Dame de beber de esa agua de vida. Yo necesito de esa agua de vida. ¿Habrá alguien más? Señor, toca los corazones. Padre, toca los corazones.
misericordia, ten misericordia, Padre. Perdona todo pecado, perdona toda falta. Alienta a aquel que se siente débil. Dale fuerza a aquel que no tiene aliento, Padre. Oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Toda